Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más de Friday Night Fanboys. Hay mucho de qué hablar, así es que empecemos. Vamos a empezar con una noticia un poco triste. Bueno, no un poco, no, es bastante triste. En esta semana murió Luis Alfonso Mendoza. Es un actor reconocido de doblaje, más reconocido por haber interpretado personajes como Gohan adulto en Dragon Ball Z. También otro personaje que interpretó recientemente fue Sheldon Cooper. Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Yo creo que es el personaje más reciente que ha interpretado. Pero yo lo recuerdo porque su voz fue la voz de Daniel LaRusso en Karate Kid, una de mis películas favoritas cuando yo era joven, allá en la época de los 80s. Y pues la verdad es muy reconocido. Ha trabajado en Saint Seiya, ha trabajado en fue la voz del Conde Pátula, fue también la voz de Gamakichi en Naruto. Y pues ha interpretado otras voces, ¿no?, a lo largo de su carrera. Y pues la verdad sí es muy triste que haya fallecido. Al parecer no fue nomás que falleció, sino que fue asesinado en la Ciudad de México. Y pues todo el gremio, todos las personas del mundo del doblaje, pues están bastante tristes por su partida. Entonces pues sí, es muy lamentable que haya fallecido, y peor de esa manera. Así es que pues sí, qué mala onda. Cambiando de noticias a algo un poco más alegre, es que el videojuego The Last of Us va a tener una serie de televisión. Al parecer va a estar producida por HBO y viene por parte de los creadores de Chernobyl, Craig Mazin y Neil Druckmann. Entonces creo que es una excelente idea. Es uno de los mejores videojuegos de los últimos años. Ha tenido remasterizaciones y entonces realmente si no han jugado The Last of Us, se los recomiendo. Es un gran juego. Te da giros inesperados a cada rato, pero está muy bien. Realmente es un excelente juego. Y pues qué mejor que parte de los creadores de Chernobyl, ¿no? Es una serie que a mí me gustó, está muy buena. También se las recomiendo. Chequenla en HBO si pueden. Y sí, vamos a ver qué sale de eso. Nuestra siguiente nota es Alex Ross, uno de los mejores en la industria de los cómics, va a empezar a hacer una curaduría de superhéroes en Marvel. Esto fue a partir de que hace, ¿qué fue?, el año pasado, si no me equivoco, se celebraron 25 años de la publicación de Marvel's, serie que hizo en conjunto con Kurt Busiek y Alex Ross. Entonces ahora van a crear una serie de historias. Como les digo, es una curaduría, una antología de historias que, ¿no?, que atraviesan el universo de Marvel. Y pues va a ser creado por varios artistas, varios escritores, grandes creadores de la industria. Entonces pues la verdad, cuando escuchas Alex Ross en cualquier proyecto, pues sabes que va a estar bastante bien. Entonces se los voy a recomendar. Si tienen una oportunidad de conseguir Marvel, es una gran antología. Saludos a la sirena que acaba de pasar. Pues realmente es un me destanteó la sirena. Es un excelente proyecto, creo que va a tener buenos resultados. Y como les digo, no, si dice Alex Ross, sabemos que va a tener algo bueno. Nuestra siguiente nota, hemos estado platicando mucho de Taika Waititi,
Y pues ahí les va una más. Netflix va a estar trabajando en conjunto con él para traer Charlie and the Chocolate Factory. Ya sabemos que pues hay dos películas, ¿no? La original con Gene Wilder como Willy Wonka y la segunda versión que estuvo al mando de Tim Burton con Johnny Depp como Willy Wonka. Realmente no soy fan de esa versión. Está entretenida, supongo, pero para mí la mejor versión ha sido la versión con Gene Wilder. Entonces, me gusta la idea, me gusta mucho lo que ha estado haciendo Taika Waititi. Entonces, después de Jojo Rabbit y What We Do in the Shadows y pues otros proyectos en los que ha trabajado, Flight of the Conchords y todo eso, creo que es una buena elección. No sé en qué, si se vayan a basar más en las películas o en los libros, ojalá y se basen en los libros. Entonces, pues estirar un poco todo el contenido de eso en una serie creo que va a estar mejor. Realmente es mucho meter todo ese contenido en una sola película. Sí se logró hacer, pero pues qué mejor que tener una serie con Willy Wonka, ¿no? Ok, en esta nota, esta me agrada mucho, es que Sean Murphy, el creador de Batman, White Knight, va a continuar con las historias, con este universo que creo que ahora conocemos como el Murphyverse, con apoyo de DC Comics. Va a traernos historias de Nightwing, de Batichica y de Harley Quinn. Tuvo mucho éxito con Batman White Knight. Salió otro Batman Curse of the White Knight, que también es muy popular. Y va a estar interesante. La historia de Batman White Knight está muy bien hecha. A mí me gustó mucho, se los recomiendo. Aquí en México lo pueden conseguir. Y también lo pueden conseguir por medio digital. Para aquellos que no han visto Batman White Knight, es básicamente habla la historia de Jack Napier, que es el guasón, es el hombre detrás del guasón, y cómo recupera la cordura y cómo lucha para limpiar su nombre de cierta manera, y cómo en esta historia, pues Batman es el villano de esta historia. Está interesante, está muy bien hecho, las ilustraciones están perfectas, la historia está muy bien. Y pues va a estar interesante ver qué sale de esto. La otra nota que me sorprendió mucho es de que Marvel acaba de obtener los derechos de Ultraman para hacer historias de Ultraman en Marvel. Esta nueva historia, esta nueva serie que va a salir por parte de Marvel, se llama The Rise of Ultraman o El Ascenso de Ultraman. Y va a estar a cargo de Kyle Higgins, que ha trabajado en Mighty Morphin Power Rangers. Matt Groom, que ha trabajado en Self-Made. Y el arte es de Francesco Manna, que ha trabajado en The Avengers. Ultraman es un héroe reconocido tanto en Japón como en el resto del mundo, por el mundo Takusatsu. Estos héroes reconocidos en Japón. Ha habido series desde los 60s hasta la fecha. Les recomiendo mucho la serie que sacó Netflix. Está muy, muy divertida. Como les digo, han existido varias series de Ultraman desde los 60s. Y pues cada una le ha agregado, ¿no?, un poco más a la historia, al lore de lo que es Ultraman. Y pues sí, se los recomiendo. Va a estar interesante que le pone su cosecha Marvel a estas historias de Ultraman. Entonces, pues sí, vamos a ver qué nos traen. Y vamos a cerrar el programa de hoy con un rumor bastante fuerte, que al parecer Henry Cavill ha estado en pláticas con Marvel para interpretar a Wolverine en Capitán Marvel 2. No sé, está un poco raro esa información. A lo largo de estos años, ha habido rumores que Daniel Radcliffe, Harry Potter,
ha estado en pláticas para traer al personaje al MCU. También Taron Egerton, que interpretó recientemente a Elton John, es conocido por Kingsman, había estado en pláticas también, o se rumoraba que iba a ser Wolverine. Ambos actores lo han desmentido. Henry Cavill dicen que ha estado en pláticas con Marvel para ser Wolverine. No sé, digo, estaría bastante interesante verlo como Wolverine. Los personajes han cruzado, ¿no? Digo, ¿con quién no se ha cruzado Wolverine? El personaje ha estado en Marvel Comics desde los 70s y pues ha estado en compañía de casi todos los superhéroes y todos los villanos que tiene Marvel. Entonces, está un poco descabellada la idea, pero a la vez no tanto. Como sabemos, pues DC ya está haciendo una reestructuración de su universo cinemático. Entonces, no sé, quizá pudiera interpretar a Wolverine. Digo, tiene 36 años, podría empezar ahorita y 10 años de Wolverine no estaría mal. Por ahí también he escuchado que la actriz que interpretó a X-23, la niña, no recuerdo su nombre, Daphne King. Que Marvel ha tenido planes de incorporarla a ella al MCU. Entonces, no sé, está rara la historia. A veces hay que tomar las notas del internet con un granito de sal, ¿no? Entonces, no sé qué vayan a hacer para traer a Wolverine al MCU. Está muy raro. Estaría interesante verlo a él como Wolverine, pero no sé qué planes tenga. Ya hay muchos rumores todavía. Incluso por ahí hubo un rumor de que hasta Tom Hardy había sido uno de los candidatos para Wolverine, pero pues ahora no. Ahora es Eddie Brock en Spider-Man. Entonces, vamos a ver qué sale. Va a estar interesante qué vaya a pasar en este año. Bueno, por lo pronto es todo. Espero que les haya gustado. Regálenos un pulgar arriba. Síganos en redes sociales y nos vemos en el siguiente video.